Ya estamos navegando a bordo de la embarcación de Diego Bermúdez, de la Casa de Pesca Instinto Audor, a quien le agradecemos este material. Diego, además de poseer esta importante casa de pesca de zona oeste, también realiza excursiones de pesca partiendo desde las guarderías de zona norte de San Fernando. Así que nos cuenta que el Río de la Plata en estos momentos está pasando por un excelente momento. Agosto es el mes ideal para buscar los grandes flechas del plata, ya que las condiciones del río son óptimas, con el frío ya decantó y está muy transparente el agua, así que es un momento ideal para hacerse una escapadita acá nomás y darse el gusto de encontrarse con estos matungos de kilo. En cuanto a los equipos de pesca, bueno, recomendamos cañas largas de 4 metros 50, línea de 3 boyas con una distancia de 1,5 metros entre cada boya. Por supuesto, el palito pescador o puntero, que siempre rinde muy bien. Encarnar 2 o 3 mojarras o 2 mojarras y un filet colgando. Y dejar derivar mucho las boyas, se pesca muy lejos. Y bueno, tratar de mantener contacto con el multifilamento, de esa manera llegar rápidamente a la clavada. Así que, amigos, disfruten de estas imágenes y, si pueden, háganse una escapada al Río de la Plata en su mejor momento. Traiga para acá. No lo saque del agua, ahí. Bueno, hace lo que quiere. Ahí está, adentro. Bien. Tremendo, tremendo. Lo quiero compartir, vení, vení Tommy, vení. ¿Qué tal? Vení. Bueno, padre e hijo, sí. Vamos a seguir en vivo con el video. En vivo. Acá está el pescado. Improvisado de estar en vivo, ¿no? Sí, saliendo del vivo, el Río de la Plata. Sacalo, a ver. No lo puedo levantar con el copo, te digo, por lo que pesa. A ver la... Una bestia. Eso. Ahí, metele los dedos ahí adentro, ahí está. Y mostralo acá para la cámara. Mira. Tremendo. Lo lindo del Río de la Plata, padre e hijo, vengan a disfrutar este momento, no se pueden perder este momento del Río de la Plata. Impresionante, impresionante. El Río de la Plata. Me encantó. Muy bien. Seguimos por. ¿Querés dejar tu auto como un cero kilómetro? Visita NC Detail, servicio integral del automotor. Tratamiento cerámico, sacabollos artesanal sin necesidad de pintar, reparación y repintado de llantas, reparación de chapa y pintura, preparación para preventa, limpieza de tapizados, lavados premium, atención integral off-road y polarizados. Comunicate por WhatsApp al 1168 75 58 88 o visita el Instagram ncdetail.team. Amigo el pescador, vamos a mostrarle un surtido de lo que es conservadora, todo lo que se viene para la temporada de verano.
Tenemos distintas marcas, la más reconocida del mercado, la marca Coleman. También tenemos otras marcas como la marca Moore, Mauri y otras marcas más. La capacidad varía desde las más pequeñas, que son las lucheras, ideal para el colegio, para que los nenes puedan llevar su vianda, hasta 70 litros aproximadamente, que son las más grandes que tenemos. También hay de 100 litros, que ahora no las tenemos acá exhibidas. Las mismas pueden venir con rueditas o sin rueditas. Tenemos varios modelos con rueditas para un fácil transporte. Y también para las que no tienen rueditas, pero las necesitan movilizar en la playa, en la arena, tenemos los carritos para transportarlas. Todos estos productos los pueden abonar en cuotas sin interés, tanto presencial en el local o desde el interior. Nosotros les mandamos el link de pago y ustedes lo abonan en cuotas sin interés. 3, 6, 12, 18 cuotas sin interés. No dejen de escribirnos, no dejen de consultarnos, tenemos una gran variedad de conservadores. Los esperamos. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Bueno, recién sacamos el otro, ahí viene otro más. Este no parece tan grande, pero aunque está planchadito, bien activo el pescado en el Río de la Plata, en la zona norte. Ahí viene otro más. Ahí no va a ser. Ahí lo levantás, levántalo. Eso, ahí está. Muy bien. Excelente. Bien, Tommy. Con su peje. Bien, muy buen pescado. Lo levantaste mucho, Tommy. Bueno, ahí está. Bien, Tommy, espectacular. Ahí lo sacamos. Me falta recoger un montón ahí. ¿Grande, Diego? ¿Otro chanchito? ¿Qué
Río de la Plata, zona norte, recién arrancamos y ahí viene el segundo, en realidad, ya sacamos otro, que no lo filmamos. Ahí viene un día muy lindo, una pequeña brisa del sudoeste. Y Guillo trae su primer pejerrey. Bien. A mostrar un rifle de la marca Fox en PCP, es el modelo M25 en calibre 6.35, un rifle, como lo puedes ver, realmente excelente, tiene una culata Tumball con un pistol grip muy cómodo para agarrarlo, ¿sí? Cantonera de goma, funcionamiento es al cerrojo, a través del cerrojo, ¿sí? Que lo podemos usar, como ves acá, tiene una cama para usarlo para disparar balín por balín, o sacamos la cama esa y viene con un cargador de 10 disparos que lo ponemos ahí y van pasando los disparos automáticamente. Trae seguro, que lo tenemos ahí en la cola del disparador, ahí lo colocamos. Supresor de sonido en todo el largo del caño. El rifle apaga muchísimo, no hace ruido prácticamente. Viene con su manómetro ahí adelante. Es un rifle que trabaja en 250 bares, el almacén es de titanio, con lo cual el rifle es un conjunto, aunque lo vemos muy grande, es muy liviano. De ahí abajo viene con riel Weaver para poner un bípode, o una mira, o una linterna, lo mismo que acá, y acá podemos colocar la mira telescópica, ¿no? Bueno, esto se infla con infladores de PCP, ¿sí? Este caso es el de Fox. Un inflador muy bueno, que se pliegan las patas para llevarlo más cómodamente, ¿sí? Ya viene con su manguera, con su acople rápido para un póster, para un pico póster. No duden en comunicarse, como siempre, y esperamos su llamado. Envíos a todo el país, todas las tarjetas de crédito. Y bien, Willy, de toda la banda acá del Pez Gordo, fue el único que dijo voy a acomodar el depósito. ¿Y qué encontró? Sacó de la galera a Bu García. Le sacamos el polvo y acá está la venta. La línea Black Mat. Los clásicos huevitos 6-1. Bueno, unos riles bárbaros que usamos toda la temporada, que hicieron estrago en el mundo del pez gordo. Tanto la versión derecha como la versión izquierda. Todos acá en el pez gordo. Lo mismo sucede con la línea 6500. Como el Pro Rocker, el Classy de 5 rulemanes, el Stripper, el Catfish de 4 rulemanes. Bueno, toda esa línea Riller, y lo van a poder encontrar en el Pez Gordo, al mejor precio del país, sin cháchara. Y ya que estamos sacando cosas de la galera, y perdonen que está fresquito con un matecito, como únicos en el país, combo Black Mag en las dos versiones, 8-12 libras, dos tramos con caña Black Mag, con reel Black Mag, derecho y zurdo. Lo mismo, caña enteras de 10-20 libras con los huevitos de derecho o izquierdo, un precio de loco. Todo lo que es promo acá en el Pez Gordo está de remate. Búsquenos por todas las redes sociales, que somos como la mugre, estamos en todos lados. Y van a ver qué precio de fin de semana tiene el Pez Gordo. Nos vemos en la próxima. Otro más, casi continuo al pique, uno atrás del otro. Este cerquita de la lancha, bien cerquita. No es tan grande, pero hermoso pescado. Quería salir en cámara. Espectacular. Seguimos pescando. Doy la línea. ¡Epa! Hermoso pescado. A ver, muestre.
lejos. La mejor época de la temporada. A meterle. Opa. Opa. Wow. Opa. Pescado del río de la Plata. Tremendo, hermoso pescado. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. De cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina.
para esta nueva temporada de pesca de tarariras, no des ventaja y pesca con los mejores señuelos. Payo, Argentina. Comunicate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Payo Argentina. Gran pique, todas las carnadas, anchoas, masas, harinados, mojarras, posta de sábalo, filet coloreado y mucho más. No genera olores, no tiene vencimiento, no es necesario frío, no te ensucia, fácil de encarnar, envasado al vacío. Comunicate al 11 67 25 2300 o al 54 31 7103 o al 4711-5267. Visita www.launionpesca.com.ar. En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241-580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. Cuchillos Umpi Quilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedido del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos Umpi Quilla. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Loquillo. Hola amigo Chino,
¿Cómo va? ¿Qué día nos tocó? Si Dios quiere, la Virgen va a andar muy bien. Bueno, hoy se va a concretar el desafío de mi amigo Pablo López. Acá está Pablo. Ahí, Pablito. Y el amigo Chirola. Y acá el amigo el Tapado. Y el amigo Pablo Bazán, que lo traje como incógnita. Y acá Paco, tenemos al oficinista haciendo el rol correspondiente. Siempre trabajando, Chiro, yo. Siempre haciendo las cosas como corresponde, con todo en regla. Y mire qué día. Casi me mató. Acá estamos, zona rada. Ahí adelante mío, Chiro. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien ahí. Bueno, acá lo tenemos a Parra, que va a ser un desafío. Atrás mío, Bazán. Bueno, el capitán de la embarcación y guía de pesca, Loquillo, así que lo pueden llamar cuando vean las imágenes. Así contratan sus servicios y vienen a disfrutar una pesca como estamos haciendo nosotros. ¿No, Loqui? Sí, señor, cuando quiera. Vamos, acá vamos a... Tirale el teléfono. 221-41-97-897. También vía WhatsApp, también lo puedes llamar por teléfono, servicio full. Fíjate. 221-41-97-897. Me llaman y buscamos un día como el de hoy. Así es, miren qué día, ¿eh? Bueno, los esperamos a todos. Bueno, ahora vamos a armar y vamos a empezar la pesca. Acá atrás nuestro le muestro los barcos, zona de rada. Y bueno, ahora cuando empiece la pesca le vamos a ir mostrando. Acá con Loki, lo fundamental para poder pescar bien. Mira, estamos pescando casi 8 grados. El pescado pescando en temperatura baja cuesta que suba. Entonces, mostrame la cantidad ceba. De ceba, mirá. Acá tenemos esto, miren. 3 botellones de ceba traída de Mar del Plata, la mejor a disfrutarlo ahora. Y en proa ya están en el agua, 2. Y ya se ve la calle. Ya empezó a ser la calle. Señores, acá estamos con el primero, Chirola, el enfrentamiento acá con Pablito Mojarra. Acá está, el primero de la mañana. Vamos, Chiro, vamos por más, Bueno, acá viene Mojarra con otro pejerrey. Este es el primer pejerrey de él. Así que en este momento, 2-1. Bien ahí, Mojarra. Bien, Seguimos. No, vamos, Pablo. Pescado bueno. Buscamos el copo alguno que lo colabore. Lindo, Paco. Sin copo. Mirá qué nudo que te hizo. Buena, Paco. Acá estamos, en el loquillo. Para que lo disfrute. Seguimos pescando. Así es, con el número 1. Vamos, gracias, Paco. Bueno, acá viene Mojarra con otro pejerrey. Este es el primer pejerrey de él. Así que en este momento, 2-1. Bien ahí, Mojarra. Bien, Seguimos. No, vamos, Pablo. Bueno, acá viene Pablito con otro pescado. Bien, Pablo. Arriba, Pablito, arriba. Otro lindo pescadito, vamos. Bien, Pablo, ahí. Bueno, le vamos a mandar a los muchachos del grupo Bacota. Sí. ¿Sí? Bueno, está bien. Para el amigo Agustín, que anda clueco, pobre. Que se mejore. Para mi amigo Agustín. Carnada coloreada. Vamos, carnada coloreada. Y puso las fucsias. Bien, Pablo. Un gusto que vino Pablo a visitarme, muy bien. ¡Ay! Se le fue un pescado hermoso. Bueno, acá estamos. Doblete del Loki. Terminando la jornada en el Río de la Plata. La verdad, muy buena pesca. Ahí tenemos otro del... A ver si lo trae. Ahí lo agarro también. Mostralo, Loki. Doblete. Ahí está el otro y ahí, mirá. Ahí trae otro Bazán. Se planchó el río, pero una pesca lleno. Le metimos una bueno. pesca. Fíjate en el tacho. Bueno, bien. Vamos. ¿Eh? Vamos a salvar. Acá le mostramos el río como está hoy. Acá viene Chiro con un hermoso ejemplar. Está tragado.
¡Mira, Chiro! ¡Vamos, Chiro! A ver, Chiro. Ahora viene más grande. Bien. No, sí. Bien, bien. Bueno. Vamos, Chiro. Bueno, acá viene Loki con otro pejerrey. Vamos a ver qué tamaño tiene. Clavado casi a 80 metros de la embarcación, bien lejos. Mojarra viene con otro ahí, y acá viene el Loki. Loki viene con un lindo pejerrey, bueno, pero acá el Loki viene con uno de 40 centímetros. Bien ahí. Excelente. Bien arriba. Y ahora me voy con Mojarra. Me muestra. Bien, Mojarra. Lujo. Seguimos. A un punto del de Chiro. Bueno, acá viene Pablito Bazán. Vamos, 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 vamos. Enrosque, enrosque, enrosque. Bien, bien, ahí, arriba ahora. Dale. Lea, mirá. Pescado de 42. Vamos. Bien ahí, bien. Bien, Pablo, bien. Vamos. Seguimos, seguimos en el Río de la Plata. Bueno, acá venimos con Mojarra. Hasta ahora el mejor pescadito del día. No, 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 más, levantá, no. Tenés que levantarla acá. Te lo mostráselo, Pablo, levantá un poco más arriba, hermanito. Che, nos fuimos porque con toda la puteada que hacen. Moja. Vamos, mi pollo, vamos. A ver, pollo. Moja. Caballo que alcanza a ganar kilos. Para arriba la caña, vamos. Para arriba, esa. Dale, dale, qué lindo, dale. Está tragado, ¿no? No, está tragado, se tragó todo. Se lo tragó todo. Bien, excelente, amigo. Para que... Acá viene Chiro con otro pejerrey. Este es el 3. Lindo, lindo, Chiro, vamos. Vale, levante la caña, vamos. Que no golpeen la lancha. Bien. Lo bueno que comen. Muy bien. Levante, Chiro. Bien, Chiro. Bien ahí, Con los Bacota, tiran los riles al agua para ver si pica el pez. Acá está. Esto va a salir en televisión, TV Sport, en todo. Señor, ¿usted tira el ril para qué? ¿Para lubricarlo? Ah, bueno, estos son los Bacota, como pescan. Bueno, acá viene Chiro con otro pescador lindo. 35 arriba. Levantalo, Chiro. No lo veo. Bueno, bien, Chiro. 2-0, vamos. 2-0. Ahí. Ahí viene Maco con uno grande. De pescado. Otro más. Otro más. Otro más. Este es tuyo, Chiro, te agarré la caña. Igual, nomás, es tuyo, su papá. Bien, bien ahí, qué pescado. Pescadores de Buenos Aires te invita a asociarte durante agosto. Abonando la cuota de inscripción, se bonifican 2 cuotas mensuales con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes
de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y el Guazú. Con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión Lagavi. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa. Sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. Son cañas de alta gama, premium. Por ejemplo, está la Rush, no sé, separé tres cañitas para que la vean. Está la línea Mojovac, esta es la línea de lujo, la Intruder, la Legend, están las Mojovac, está la Avid. Son todas cañas, como le dije, premium, que vienen con muy buen mango, todas de Bay. Vienen de 10, 17 libras, vienen 14, 25 libras, hay hasta 40 libras. Muy lindas cañitas. En Bay, para trolear, está por ejemplo Raiz para trolear. Y son cañas que el punto medio de la caña de la línea Mojo están aproximadamente en 33 mil pesos. Y acá la Tournament, por ejemplo, vale 65 mil pesos. La Avid, por ejemplo, vale 47 mil pesos. Son una línea premium de caña que es ideal para este tipo de pesca. Estas cañas premium ya vienen con pasahilo de pastillas altas. Tomame acá este pasahilo para que se pueda ver. Tiene una terminación excelente, pasahilo de pastilla alta de óxido. Cañas premium aquí en el Pez Gordo y realmente la van a conseguir con un precio excelente. Medio de pago lo combinamos, no hay problema. Nos vemos en la próxima.
pescador, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy quería mostrarles algo de lo que tenemos de anafes. Anafes chiquitos, portátiles, como para el que hace campamento o para aquel también que quiere tenerlo en el auto o algo que ocupe poco espacio y lo salve en cualquier momento. Estas son opciones muy buenas. Más para el pescador, para calentar una pava, para calentar un café, que a veces no ocupa nada de espacio y es súper útil. Después tenemos otros modelos, como esto por ejemplo, para aquel que quiera poner una ollita, algo un poco más grande. El más conocido de todos es el anafe de este modelo, el más grandecito, que viene con el tubo de gas butano en el costado. Este modelo viene con maletina, al igual que este. Esto ya le digo, como les decía, le permite poner una olla, poner algo un poco más grande, un sartén o de fuera. Incluso mucha gente la usa en la casa también, cuando tiene que cocinar algo que larga mucho humo, olor. Está bueno para usarlo en cualquier parte, no solamente cuando uno se va de campamento, de viaje, sino en el uso cotidiano también lo puede usar. Acá si quieren les mostramos, es fácil acceso. Ponen un tubo de gas butano en el lateral, bajan esta perilla y abajo de todo tienen encendido. Es súper fácil de usarlo, no hay que tener ningún cuidado especial, simplemente no olvidarse de estar abierta la llave de gas, nada más. Y lo que es butano calienta mucho más rápido que el gas natural, así que una pava o una olla, lo que sea, lo va a calentar mucho más rápido que el gas. Por eso el consumo de los tubos es bastante rendido. Se consiguen los tubos, se consiguen distintos modelos de anafe, así que cualquier cosa nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Así que bueno, nos esperamos y escríbanos. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 5775 o al 11 36 80 70 60. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook Mariano Piperno, lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Pone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473 469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Berisso pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo.
Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80 559 o en Facebook Oscar Creo. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al Aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. Ya está en todos los kioscos del país revista El Pato de Agosto, con notas y relevamientos exclusivos. Pescamos grandes surubíes en Empedrado, pejerreyes y bagres de mar en Villa Paranacito, surubíes y bogas en Itatí, también caza menor de perdices, la metamorfosis en los perros de caza y antílopes en campos bonaerenses. Además, novedades y todo lo que te interesa sobre naturaleza y aventuras. Revista El Pato de Agosto. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. ¡No te la podés perder!
muchachos, Gaby, acá estamos en Alto Verde, terminamos la jornada. Estamos con Roberto, la verdad que una buena atención, nos invitó hoy a recorrer la laguna. Ahí atrás se ve un aceite planchadísima, muy floja la pesca. Así que, bueno, para que le vamos a decir la verdad, la gente que de embarcado está bastante complicado. Que me decía Roberto de que sí, está muy fría el agua. Está muy fría el agua, sí. Ya hace un mes y medio que viene complicada la laguna, de pocos portes para sacar, bueno, pica, no come. Ellos mismos ustedes se han dado cuenta. Sí, sí, estuvimos recorriendo bastante. Recorrieron la laguna, sí. Que es muy sutil, está pesca muy, no, está muy frío, no hay otra. Sí, erramos bastante los piques. Y bueno, justamente por eso, ¿no? Porque no, por ahí lo enganchás justo ahí y el lugar donde tirás, pero no engancha bien el pescado. De costa por ahí se da un poquito más. Se está dando esta última semana un poquito mejor porque yo creo que ya arrima a desovar. Estamos muy cerca de septiembre, pero acá esta laguna, desde que yo estoy y la conozco bien, arranca antes y termina antes el desove. Así que yo estoy seguro que es eso. Que arrima de sobar, entonces la orilla se pone más, claro, mejor. Por ahí te da un poquito más de oportunidad. Bueno, buenísimo. Saludo a todos. Bueno, Lautaro, gracias por todo. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos, Carlito. Vamos, gracias.